Hoy tengo el honor de presentar aquí a Mari Cavila, que es la persona más adecuada para hablar de estos temas por muchas razones. Marika es, ante todo, una autora de las pioneras, de las que se dedicaba al cómic cuando las mujeres no hacían ese tipo de cosas, y ha abierto un poco el camino a tantas otras mujeres que ahora se dedican al cómic desde diferentes perspectivas y asumiendo diferentes roles. Marika es doctora en construcción y representación de las identidades culturales de género y máster en estudios de mujeres, género y ciudadanía. Es historietista, ilustradora, divulgadora, investigadora, técnico editorial, gran persona y conoce la historieta desde todos sus aspectos. Así que nos va a hablar un poco del papel de las mujeres en este mundo típicamente masculino. Sí. Todo tuyo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a TVosfera, a Silvia por estas palabras entrañables, a todos por querer escucharme un momentito. Y paso a daros mi ponencia. En fin, el porqué del género en el cómic, ¿no? Sobre todo, desde su origen histórico, el cómic... ¿No se me oye? Es que creía que resonaba. ¿Me oís bien? ¿Sí? ¿Ahora sí? Vale. Desde su origen histórico, el cómic se ha conformado como un territorio masculino donde han predominado ostensiblemente las voces de lectores, autores, editores, críticos, jurados e instituciones masculinas que se han retroalimentado en el diálogo que consolidó sus cánones y que expresó la transgresión a través de los territorios simbólicos del cuerpo erótico femenino, justificando el destape o la inclusión oscura de la homosexualidad y el travestismo en la contracultura, por ejemplo, en el Víbora, mientras seguía manteniéndolo como motivo de caricatura en las revistas de humor como el Jueves o el Papus. Revistas que, por otro lado, fueron de un gran aporte subversivo para nuestra cultura, pero no para las mujeres. A ellas no les sirvió de nada, todo lo contrario. Han tenido que recuperar no solo su voz colectiva y particular, sino también la fluidez diversa de sus identidades emergentes en la representación, en la visualización y en la construcción de nuevos imaginarios, sobre todo. En eso estamos, y a eso se refiere la teoría de género, al trascender más allá de la inclusión de nombres femeninos en listas, cuotas o candidaturas, que también hay que implementar, pero, por supuesto, no banalizar. Aplicar, pues, la mirada de género es desvelar sus mecanismos reveladores, las tecnologías con las que se reproduce de una forma performativa en el análisis de las iconografías del cómic, para intentar descubrir los puntos de resistencia al discurso y ver cómo se enfrentan a los estereotipos las creaciones de las autoras, dado que si el hecho cultural nos modela, al mismo tiempo nos ofrece la opción de recrearnos en la negociación de significados y debemos utilizarlo. La corrección del desequilibrio de voces en el discurso del medio es la asignatura pendiente que le ha faltado satisfacer al cómic para alcanzar un discurso realmente innovador y abierto a la comunicación social, así como la aplicación retrospectiva de una mirada nueva aplicada a su lenguaje y a su producción icónica. Los estudios de género serán, pues, imprescindibles para que el cómic recupere la credibilidad en su discurso, debido a que la emergencia de las voces femeninas resistentes está en crecimiento continuo dentro y fuera del medio. Desde el año 2009, momento en que recupero mis trabajos anteriores y aplico mi experiencia en las tesinas Perspectiva de género sobre el cómic español, y es en 2010, y la reestructuración de los estereotipos en el cómic, análisis del personaje de Guido Crepax Valentina, en mi trabajo final de máster de 2012, empiezo
mi investigación. En el transcurso de esta, los congresos universitarios de género comienzan a multiplicarse y a dar espacio a investigación, a un gran número de investigaciones sobre el medio. Por ejemplo, el estudio Impacto de las nuevas tecnologías en la emergencia de voces femeninas en el cómic, que se publicó en TVosfera, que es mi aportación al Congreso Internacional Mujer, Arte y Tecnologías, organizado por la Universidad Politécnica de Valencia en 2010. O el ensayo, por ejemplo, de Adela Cortijo, Autoras contemporáneas en la historieta española, revisión de la etiqueta cómic femenino, en 2011, que se suman a diversos trabajos que fueron ganando espacio y difusión. La conclusión me planteó el interrogante sobre la persistencia de un discurso perverso en un medio transgresor en el que la participación de las mujeres seguía siendo minoritaria, y así se planteó exactamente mi tesis. El enfoque académico en esta materia no fue fácil, porque el interés artístico y cultural del cómic, a pesar de remontarse a muchos años, pero específicamente en la modernidad, a mediados del siglo pasado, en el campo semiótico, en los estudios sobre el pop art y la cultura de masas, no había generado todavía suficientes estudios teóricos enfocados desde la perspectiva de género. Es un medio que durante mucho tiempo, como todos los que estamos aquí sabemos, ha estado buscando su reconocimiento riguroso como lenguaje y como miembro de pleno derecho de la historia del arte. Y este es el objetivo principal que encontramos detrás de la gran mayoría de las investigaciones que hasta ahora lo han estudiado. Desde los años 60, en los que Umberto Eco señala los productos de la cultura popular como objeto de estudio, dirigiendo el análisis semiótico hacia el cómic, la historieta española se convierte en un tema de interés para diversos estudiosos que conformarán la base teórica pionera del medio. La cantera que abastecerá estas investigaciones es la propia ficción infantil, conservada en el trayecto a la madurez de los niños, y digo niños con toda la intención, la madurez de los niños lectores, una ficción tan marcada que los transforma en activistas, defensores del medio, fieles a sus mitos, constructores de sus estructuras, plataformas, escenarios e instituciones, y a menudo, a través del coleccionismo compartido, creadores de grandes fondos documentales especializados que han sido los fundamentales para recoger y crear las genealogías y los materiales necesarios para el análisis. Para captar la bibliografía esencial que conforma el contexto del cómic y los cánones del discurso, debemos situar su comienzo en el triunvirato de los pioneros, Luis Gasca, Antonio Lara y Antonio Martín. No citaré toda su obra, que es inmensa y la conocéis. He puesto unas cuantas de sus obras en pantalla y las podéis ver simplemente para situarlos a ellos. Sus trabajos como historiadores, recopiladores y promotores conforman las primeras publicaciones teóricas y sientan las bases de la investigación y construcción del discurso que, bajo la estela del análisis semiótico de Eco, capta el interés de otros intelectuales como Terence Moix, de otras disciplinas, quiero decir, como Terence Moix o Romain Gubern, que relacionarán teóricamente los rasgos característicos de los lenguajes del cómic y del cine con la cultura popular. Desde otras disciplinas también se añade los trabajos del jurista Salvador Vázquez de Parga o la prolífica producción teórica del especialista en la cultura popular americana y el cómic y la novela negra Javier Coma, a los que seguirán más tarde los estudios de Antonio Altarriba y Antonio Remesar, y aún después, en el nuevo siglo, los minuciosos trabajos historiográficos de Antoni Guiral sobre la historia y la memoria del cómic popular, la historia de Bruguera, el humor gráfico y también sobre la aparición de la novela gráfica y la incorporación del manga. A partir de la labor de estos expertos pioneros se incorporarán cada vez más trabajos e investigaciones universitarias que acercarán el cómic a la academia, pero siempre en la misma línea historiográfica, descubridora de claves semióticas o también en el análisis de autores y personajes destacados, sin alusión ni enfoque al género más allá de la protocolaria cita de nombres femeninos. El primer y solitario referente que se había dado ya en 1975, cuando se publica el primer estudio académico con un cierto acercamiento pionero al análisis semiótico que tiene en cuenta especialmente el cómic dedicado a las chicas, aún no es un tratamiento de género, señalando el tratamiento diferente dado al cómic femenino,
Es el de la tesis doctoral de Juan Antonio Ramírez. El libro que sale de esa tesis es El cómic femenino en España, arte, sub y anulación. Forma parte de un extenso y fundamental trabajo sobre el cómic español que analiza la segregación dividiendo el estudio en tres partes. En primer lugar, el cómic de aventuras dirigido al género masculino que cultiva la mística de la masculinidad. En segundo lugar, el cómic sentimental dirigido al público femenino desde la ideología patriarcal y los arquetipos que construyen la feminidad. El libro la contempla tan solo en este apartado, en el que analiza las historietas de hadas y los cuadernos semanales de historias modernas para las jovencitas de las décadas de los años 50 a 70 del siglo pasado, constatando su influencia, la influencia de estas publicaciones, la influencia pedagógica en la construcción del rol femenino sobre varias generaciones de mujeres españolas. Durante décadas, este ha sido el único referente académico relativo al género, a pesar de tener un corto recorrido que dejaba muchísimas respuestas vacantes respecto a nuestra perspectiva, porque deja sin cuestionar la falta de discurso empático del cómic con las mujeres reales, el aislamiento en un espacio adoctrinador sin solución de continuará, la deconstrucción de los estereotipos o la ausencia de diálogo con este público, así como la invisibilidad de las voces autorales femeninas. Por último, la tercera parte de su trabajo, la historieta cómica de posguerra, en 1975, se dedica al cómic humorístico dirigido al consumo de la familia en su conjunto, pero no se enfoca desde la perspectiva de género. Aunque el tema de la mirada de género tan solo se iniciaba, quedó solapado el problema de la prolongación de los arquetipos en los cambios de superficiales de apariencia o el hecho de que las construcciones tópicas del femenino no se reducían tan solo a las historietas femeninas, sino que se adentraban profundamente en los otros territorios masculinos. El análisis del cómic femenino de Ramírez ha quedado como trabajo pionero sobre el género en el medio, pero se ha detenido la investigación en los rasgos básicos del cómic sentimental y la denuncia ideológica del franquismo en la segregación. Si ignoramos el imaginario androcéntrico global del medio, la ausencia de la voz de las mujeres o el silencio cómplice que naturaliza el medio en este desequilibrio dentro del desarrollo posterior del discurso, no estamos hablando desde la perspectiva de género, ya que el marco del privilegio masculino no se altera. De hecho, y como curiosidad, cabe recordar que Ramírez crea un alter ego femenino para afirmar su rebelión transgresora dirigida a criticar el franquismo y su cultura oficial, y lo hace ejerciendo su vocación de autoría artística, publicando cómics, fotomontajes y collages diversos de resistencia bajo la firma de Clavelinda Fuster. El cómic femenino desaparecía y no extrañó a nadie la desaparición de sus voces porque el interlocutor seguía siendo masculino, pero para Ramírez la provocación consistía en la firma femenina, porque la firma femenina, por inverosímil, en sí era una transgresión. Pero claro, respondía a una voz oculta masculina, no a una voz femenina. La transgresión masculina posterior siguió ese camino que ha usado la representación femenina como escudo o territorio de la propia liberación. La genealogía de la historieta contemporánea se reanuda dejando el tratamiento de género parado en ese punto. Por ejemplo, Pablo Dopico, que continúa la línea de su director de tesis, que es Ramírez, analiza el cómic underground español de 1970 a 1980 en 2005, y sigue el canon sin darle continuidad a la incipiente mirada de género, bajo el supuesto de que ya no existe ninguna discriminación oculta en la transgresión subversiva. Pero fue Viviana Larí, ya en 1994, la pionera, al acercarse a la teoría de género y fijar su objeto de estudio en las mujeres, a finales del siglo XX. Presentaba el primer trabajo de investigación sobre la emergencia de lo femenino en el cómic español, en su tesis doctoral apuntando a un cierto rompimiento que no será recogido hasta el cambio de milenio,
por la incorporación de nuevas plumas femeninas. Francesc Lledó, por ejemplo, en 2001, analizó el cómic en su faceta transgresora, al tiempo que seguía el recorrido histórico y genealógico que dibujó en él la influencia del franquismo y la transición española a la democracia, sin rastros de recoger nuevamente el tratamiento de género ni desvelar los silencios. Alarí continúa con su propia línea de investigación sobre el franquismo apuntando a las mujeres de la transición y Ana Merino en 2003 analiza el cómic hispánico como artefacto cultural de la modernidad que ha establecido espacios de resistencia intelectual en las sociedades y en esos trabajos ya se apunta a cierto descubrimiento de la autoría femenina, aunque sus análisis no se colocan fuera del discurso del canon. Tendremos que esperar unos años para encontrar en los trabajos de María Antonia Díaz Balda, dentro del grupo de teoría feminista de la Universidad de Salamanca, en 2006, la incipiente constatación de la emergencia de un nuevo género con lenguaje propio generado por las autoras pioneras del nuevo cómic español e internacional, que ya apuntaba en los trabajos de las teóricas pioneras de las que acabo de hablar, pero que no llegaba a consolidarse en el discurso oficial. Aunque parezca un tópico superado, el primer argumento que mi tesis al que debía argumentar y responder era a la ausencia de discriminación de género en este sector. Esto es lo que yo tenía que rebatir. A pesar de la presencia masiva de los valores masculinos en su iconografía y en sus estructuras teóricas y funcionales, aún se debía justificar la necesidad de aplicar la perspectiva de género que enfoca y deconstruye las construcciones de género y sus tecnologías para comprender la ausencia de las voces femeninas normalmente adjudicadas a la falta de interés de las mujeres por los temas tópicos del cómic masculino. Este mismo argumento se había normalizado en una supuesta ausencia de lectoras del cómic debido también a un supuesto desinterés temático, desligándolo de la ausencia de representación y ligándolo a una segregación natural de las temáticas. Por lo tanto, tenía que establecer un nuevo marco que explicara, en primer lugar, que dicha ausencia había sido invisibilidad y silencio, pero no falta de presencia real de las mujeres en el sector. Antes bien, exclusión por el discurso no valorado. Para ello, mi tesis enfocó cuatro objetivos. Primero, desmontar la esencialidad del género en la construcción del estilo y constatar la condición performativa de los modelos que genera el cómic y la construcción de categorías y espacios bajo etiquetas de género en un intercambio asimétrico de valores. Segundo, el análisis del cómic femenino y del cómic de humor en busca de las inscripciones históricas en el ícono ocupado, la representación femenina, tanto en el cómic comercial y mainstream como en su evolución en el artefacto, en el cómic adulto de autor y en la propuesta contracultural, desvelando la reconstrucción de los estereotipos bajo un falso protagonismo del artefacto mujer. Analizar la aparición de la autorreferencia, tercero, analizar la aparición de la autorreferencia y sus diversos trazos en las autoras que se expresan tanto dentro del discurso canónico masculino como en el proceso de desocupación alternativa en la resistencia pionera. Y cuarto, finalmente, visualizar o hacer visibles los apuntes de diálogo entre la múltiple diversidad de cuerpos que aparecen en la autorrepresentación de las nuevas y emergentes subjetividades femeninas en la ruptura de los modelos y la relación de los cambios efectuados en el sector de la industria del cómic con la resignificación y simplificación de la autonomía en los procedimientos de realización, es decir, todo lo que las nuevas tecnologías como la digitalización producen en las líneas editoriales y en los impulsos de autoedición que se promocionan y se producen en las nuevas generaciones. Mientras tanto, el retorno al cómic especializado para la audiencia femenina que introduce el manga atraía nuevas lectoras antes abandonadas por el cómic nacional, pero más allá de la interesante recuperación especialmente para el mercado de targets femeninos al mercado del cómic,
aporta poco más que una nueva segregación en los roles diferenciados con apariencia moderna, con añadidos que erotizan los rasgos infantiles, acercando la mirada a la pederastia y maltratando al cuerpo femenino en la promoción mimética de estas imágenes que conforman los nuevos modelos como simulacros que retroceden y se reproducen en la simulación de la fragilidad pasiva y expuesta y son finalmente encarnados en la realidad, en un modelo de pasividad, dependencia y exposición. Contrapuestos y en claro contraste con la propuesta estética del artefacto mujer con la que el cómic adulto se dirige mayoritariamente a la masculinidad del medio. El lenguaje del cómic crea una síntesis entre íconos y texto que lo hace peculiar y le da un poderoso espectro comunicativo. Visualizarlo como generador de modelos, pero también con su fuerza disruptiva y crítica, es de una gran importancia para entender cómo abordamos nuestras propias construcciones. Su discurso se ha desarrollado históricamente a través del uso central del cuerpo femenino como instancia en la que se inscriben los significados sociales del imaginario, como espacio del diálogo masculino a uno y otro lado de la página. Estos significados codifican ese cuerpo desde una visión androcéntrica que se reproduce en la repetición y nos construye en la realidad, ocupando y modelando la representación de las mujeres en ausencia de su presencia y su voz. Consciente o inconscientemente, perdonad, las autoras han tenido que enfrentarse a este ícono. Este es un ícono que ocupa y usurpa su territorio corporal, dejándolo inscrito por símbolos y significados ajenos. El artefacto mujer es la construcción icónica que falsamente, perdón, nos representa desde tópicos esencialistas y misóginos y es el principal hándicap como estereotipo impuesto al que nos debemos enfrentar. La defensa de las autoras recae en la herramienta de la reinvención a través de una nueva autorrepresentación que desocupe el cuerpo, tanto de las inscripciones patriarcales como de las que inventa la contracultura en su transgresión liberadora, sin liberar más que a lo masculino, sus fantasmas y sus excesos. También es necesario mostrar cómo se construye el diálogo intergeneracional en la coincidencia de estrategias de resistencia, el uso rompedor de la ironía, el cuerpo como conflicto situado en el centro del discurso de las mujeres o la autorrepresentación que desmonta el modelo. Para desvelar sus hándicaps, la teoría de género me ayuda a crear los conceptos fundamentales para entender la persuasión perversa de los tópicos y los falsos silencios. Y transformo estos conceptos en herramientas de deconstrucción. Cuerpo ocupado es el cuerpo femenino real que fue expulsado del espacio narrativo y privado de voz al mismo tiempo que es el ícono de su representación constituido desde la mirada y el deseo masculinos. Artefacto mujer es la representación de la identidad femenina construida desde la mirada masculina en el discurso dominante, ocupándola con su voz como espacio de la transgresión liberadora de las represiones y fantasmas en un diálogo entre autor y lector, editor, jurado, etc. Mi tesis aporta estos conceptos a las nuevas formas de investigación y análisis de género. También quiero destacar que en el transcurso de la elaboración de esta tesis he colaborado con diversos doctorandos que están realizando investigación sobre autores españoles o que han acabado de leer sus tesis sobre las representaciones de las mujeres en las historietas, como Ediliane de Oliveira Boff en la Universidad de São Paulo, de María A. Madalena, Representaciones femeninas en las historias en cuadrinos, o Andrea Ruthven, Representing Heroic Figures and of Resistance, sobre la representación de las superheroínas, y destacar que forman parte de las voces pioneras en analizar estos temas en el rigor científico desde la teoría feminista y que a partir de 2015 no han dejado de aumentar. La red se convierte en estos años en un volcán emergente que atrae y muestra
multitud de intervenciones que propician la visualización de las voces de las mujeres, como es el caso del proyecto web de Marta Madrid, diario de una investigación sobre historietas de historia, cómic español y memoria histórica desde la perspectiva de género, abarcando 2009 y 2010, o la web de la Asociación de Autoras de Cómic, que por primera vez nos reúne a las voces otras para empoderarlas y conquistar la visibilidad negada. En Bilbao aparece Escolástica, entidad de servicios culturales dirigida por Josune Muñoz, historiadora y crítica literaria, que se dedica a la recuperación de la memoria histórica de la producción del discurso femenino y feminista a través de cursos y actividades diversas, pero exposiciones, talleres, pero especialmente con su trabajo teórico y la creación de un importantísimo fondo de cómic femenino que comienza a dar bases para la investigación feminista y de género. La Asociación Cultural de Tebeosfera es otro fondo, para mi tesis ha sido fundamental, documental importantísimo, igual que para tantas otras tesis. Para los estudios del cómic es fundamental. Para la investigación del cómic, que ha ayudado de forma decisiva a la investigación de género en la búsqueda de las imágenes de los antiguos cómics femeninos, documentación que estaba prácticamente perdida o los nombres de sus autoras aún más dificilísimos de localizar, y en ella se pueden encontrar indexados en su portal web. La recuperación del público femenino en este espacio es la novedad del nuevo milenio, que viene acompañada... ¿Por qué no pasa? ¿Se ha colapsado? No, no esperes, ciérralo y vuelve a abrir, ¿no? Un informático en la sala. ¡Socorro! No, no, no hace nada, pues está bloqueado. Queda, espera. Vamos a esperar que... Estamos bloqueados. Es que no, no responde a reiniciar ni a nada. Ahora. Se había puesto muy nerviosa. La recuperación del público femenino es la novedad del nuevo milenio, que viene acompañada por la aparición de mujeres en la teoría y en la crítica, con su participación en manifiestos, generación de activismos, charlas, trabajos de recuperación de los nombres olvidados, aunque sus publicaciones aún son esporádicas y aunque generalmente suelen ser ensayos provenientes de tesinas, trabajos de máster o tesis doctorales, empiezan a ganar espacio tanto de visibilidad como a aumentar la presencia posterior en la crítica y en la teoría del medio, que no deja de crecer. En el nuevo milenio, el cómic ya ha empezado a ser aceptado en los ambientes académicos, su fundamental reclamación ha empezado a verse satisfecha, comienzan a haber escuelas de cómic, su lenguaje entra a formar parte de las herramientas didácticas, las universidades lo incorporan como herramienta de comunicación, las instituciones empiezan a utilizarlo como lenguaje en su comunicación, en sus áreas de comunicación y de cultura, sobre todo juvenil. En el sector de la enseñanza empieza a mostrar su eficacia en la pedagogía, en las campañas institucionales, especialmente las feministas contra la violación, o en la construcción de las nuevas masculinidades. La situación ha dado un cambio espectacular en el transcurso de los últimos años, especialmente con el incremento de estudios, textos, artículos académicos y, a la vez, la imparable emergencia de voces femeninas y la aparición de cambios en los modelos de publicación. Pero cabe esperar que no se reduzca todo a una moda momentánea o al interés político por la corrección curricular relacionada con una clientela electoral. Como siempre, lo que queda es trabajo,
mucho trabajo para dar profundidad a los éxitos superficiales y no bajar la guardia. Es la tarea fundamental de las nuevas autoras, tanto creadoras como críticas y teóricas, mantener su claridad respecto a objetivos y mensajes. Es por ello que tenía planteado dar un vistazo a lo que se ha publicado en castellano con perspectiva de género, pero os lo diré, no leeré todos los títulos ni todas porque sería exhaustivo, pero basándome en los datos del estudio publicado en TVosfera por Julio Gracia Lana sobre las tesis doctorales sobre cómics defendidas en las universidades españolas desde el 96 hasta 2016, podemos observar el crecimiento de la disciplina en el interés, tanto del lectorado como del sector académico, ya que va creciendo de forma progresiva en su número. En estas dos décadas se han leído 117 tesis doctorales sobre cómic en las universidades españolas, de ellas 81 defendidas por hombres y 36 por mujeres. Seguimos siendo minoría. Pero lo que es más curioso de especificar es que de las 117, con acercamiento al enfoque de género en sus planteamientos, tan solo 16. A estas debemos añadir la tesis pionera de Viviana Larí, que es anterior al 96, y las posteriores del 2016 al 2019, que en total serán 20, las tesis doctorales con acercamiento a la mirada de género que exponemos, que tendréis en el texto el listado de títulos, universidades y autores de las tesis. Y los últimos trabajos académicos también están listados y pasaré directamente a explicaros que en preparación, ya habéis visto porque ya se ha explicado esta mañana en una mesa redonda, Viviana Larí ha conseguido el primer proyecto europeo COST, que es del que nos ha hablado Jesús esta mañana. Marta Segarra, Adela Cortijo y Elisa McCausland colaboran con la Universidad París Witt en el comité científico que organiza el coloquio sobre las mujeres en el cómic internacional, que tendrá lugar el 7 de enero de 2022. Marina Betaglio está preparando un monográfico en Canadá sobre maternidades y cómic. David Roas prepara un libro colectivo sobre cómic fantástico de autoría femenina en el que participa Isabel Toutón, José Manuel Trabado, David Roas, Elisa McCausland, Iván Pintor y Kiko Saez. Yo misma estoy trabajando en el proyecto de ampliación de la exposición En veu propia, Dones cos a cos, con el Departamento de Cultura de la Generalitat para ampliarla y hacer un recorrido museístico itinerante. Y también voy a colaborar en el monográfico Creneida, que prepara Tania Padilla e Isabel Tutón para 2022. Esther Claudio y Xavier Dapena dirigen el seminario Alces 21, Insurgencias e Imaginación Política en la Narrativa Gráfica. Agatha Morning acaba de ganar también el financiamiento de un proyecto en la Universidad de Angers sobre penser, traduire et representer le corps dire l'intime, desde una perspectiva de género en el que el cómic va a ser central. En la primera década se leyeron 30 tesis sobre cómics y en la última 87. Como primera reflexión, vemos que el número ha crecido ostensiblemente y casi se ha triplicado. Si segregamos los datos por sexo y por tema, veremos que en la primera década de las 30 tesis defendidas, 23 lo fueron por mujeres y tan solo 7 respondían al enfoque de género, mientras que en la segunda etapa de las 87 tesis defendidas, 58 lo fueron por mujeres y 29 ya se pueden clasificar como cercanas a los enfoques de género sobre los discursos. Podemos ver, por lo tanto, que aunque sigue siendo minoría, poco a poco van aumentando su emergencia en el sector, tanto el número de mujeres que dedican su investigación académica al lenguaje del cómic, como el análisis de las representaciones y los discursos desde la deconstrucción de las tecnologías de género. Por otra parte, y no menos interesante, también podemos entrever que ya va aumentando la sensibilidad innovadora frente al vacío que ha supuesto la discriminación antológica impuesta por el canon patriarcal en una imposición de roles que ha afectado también al modelo masculino, por lo que el cambio en la mirada ya va sentando posiciones también entre los estudiosos abiertos a los nuevos modelos de masculinidad. Es fundamental construir genealogía, para la que ya se han sentado unas buenas bases desde la investigación de género, recuperar voces y visualizar el diálogo conjunto.
tanto el histórico de autoras entre sí como el universal, que está por construir a partir de las nuevas aportaciones y descubrimientos, porque no vale de nada descubrir y recuperar a las pioneras, como Lola Anglada, Nuria Pompeya o Rosa Galcerán, entre muchas, si se reduce a un evento o a una publicación. Se debe reestructurar el diálogo histórico con su aportación, se deben construir los nuevos discursos con el de todos. La voz de las mujeres se ha excluido de la historia y su recuperación debe modificarla. Eso es lo que de veras servirá, tanto a la riqueza del medio como a la de las nuevas generaciones, y con esta esperanza concluye mi intervención, no sin antes indicar que la perspectiva de género sobre el cómic ya hace unos años que se imparte como asignatura en diversas universidades, como en el Máster de Género y Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el que tengo el honor de darla. Y nada más. Muchas gracias.